Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Vamos a dibujar un escritorio. Vamos a ver cómo nos va con este dibujo. Entonces, voy a dibujar por aquí, en esta esquina, cómo sería el escritorio si lo tuviéramos de frente. Para tener una idea del modelo del escritorio, tenemos aquí lo que es la mesa. Por aquí lo que es la base de los cajones y por aquí viene otra basecita. Entonces este escritorio tiene un cajonero aquí, otro cajonerito acá, uno más ancho y una basecita. Vamos a dibujarle aquí las tres punticos de las manijas, ¿no? Paticas. Y paticas acá. Este es el escritorio. Muy sencillo, muy práctico. Ah, bueno, aquí atrás falta una tablita. Esta rayita quedó un poquito torcida. Vamos a enderezarla bien aquí. Eso. Algo así. Vamos a dibujarlo entonces una vista 3D. Entonces empecemos con la parte de la tabla de la mesa. Dibujamos un borde así en diagonal. Y nos vamos hacia arriba con unas diagonales. Así. Bordecito acá también. Termina aquí y lo vamos a empatar hacia arriba así. Ahí tenemos la mesa. Vamos a dibujar los cajones. Lanzamos una raya aquí. Un poquito más adentro del filo, de la esquina. Y viene hasta acá. Y lanzamos aquí una raya. Así. Esta es la parte externa de los cajones. Vamos a completar aquí entonces hacia adentro. Hasta aquí más o menos. Y de aquí subimos otra vez. Entonces, ven que tenemos tres cajones, vamos a dibujar estos cajones. Uno por aquí, otro por acá. Y este borde acá en la parte de abajo. Dibujamos las manijas para abrir. Las tres manijas para los cajones. Por aquí tenemos las patas. Y acá vamos a dibujar la tabla, la otra tabla de la parte externa acá. Una raya, otra rayita acá. Y lanzamos una raya aquí hacia adentro. Listo. Le dibujamos las paticas. Y ahí tenemos entonces el escritorio. Vamos a hacerle algunos detalles. Por aquí le hacemos un pequeño borde así. Las mesas de escritorio tienen unos bordecitos. Depende del diseño. Vamos a hacerle unos bordecitos aquí en la parte de la mesa. Bueno, aquí en esta parte tiene lo que es la llave para abrir, la llave interna, pero pues aquí ya no la alcanzaríamos a ver. Entonces, vamos a hacerle algunas linecitas para darle textura. Algunos detalles. Como la forma de la madera, ¿no? Ahí tenemos entonces el escritorio.